Grupo Nájera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio. Desde el puerto más bello del mundo, Acapulco, para todo Guerrero. Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. El noticiero de radio más escuchado y de mayor credibilidad en todo el estado. Con el conductor que sí dice la verdad. Héctor Nájera. Héctor Nájera. El gobierno estatal apoyará con todo lo que esté a su alcance para la consolidación de la Guardia Nacional en Guerrero, sin condiciones. Es lo que quieren los guerrerenses, afirmó hoy Héctor Astudillo. El gobernador del estado y el gobierno de Guerrero va a apoyar en todo lo que esté a su alcance para que la Guardia Nacional pueda consolidarse. Califica como un éxito el Acapulcazo 2019 el secretario de Turismo Estatal Ernesto Rodríguez Escalona y aseguró que dará resultados positivos en la temporada de verano. El Acapulcazo es un instrumento muy muy importante de promoción. Hubo ventas verdaderamente importantes. Habitantes de distintas colonias de la organización Gestionando un Guerrero Mejor bloquearon la avenida Cuauhtémoc. Exigen el cumplimiento de obras y servicios en el ayuntamiento. Ya están a punto de iniciar las obras, ya está la propuesta de obra. Si nos van a tomar en cuenta o si no nos van a hacer ninguna obra en nuestras colonias. Entre un 60 y 80% se encuentra el abasto del medicamento en Guerrero, afirmó el secretario de Salud Carlos de la Peña Pintos. Aunque el ayuntamiento de Acapulco asegura que ya va un 70% en el reparto del fertilizante en su municipio, habitantes de comunidades como Apalani, Agua de Perro, Sal Si Puedes, Campanario y El Rincón desmienten y dicen, no ha llegado ni un solo gramo de abono. Como todos los viernes, le tendremos los deportes, los espectáculos y lo que usted y yo estamos esperando. Los desenfoques de la semana. Todo esto y más en Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. Hola, ¿qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio, de verdad! El tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde, una tarde que no es común, no es normal. ¿Por qué? Porque yo no sé usted, pero su amigo Héctor Nájera, junto con este gran equipazazazo de gente que es mis compañeros de, obviamente, de trabajo, de labores, y que disfrutamos en grande a lo largo de la semana poderle servir a usted, ya nos dimos cuenta que es viernes. Ya es viernes, señoras y señores, y los viernes son mis viernes, son tus viernes, son nuestros viernes, son los viernes de todos, así es que en la antesala, pues, de un fin de semana más, y ojalá, de verdad, ya que lo acostumbramos siempre, desearle de todo corazón, sea pletórico de cosas positivas, todo lo que usted piense, todo lo que usted desee, sea totalmente resuelto a su favor en este día que es viernes 5 de julio. Bueno, señoras, señores, estamos en vivo totalmente en el 89.7 FM, gracias a usted que nos ve y que nos sigue también, desde luego, en nuestro canal de YouTube, gracias a usted que nos ve totalmente en vivo en la Liga www.enfoqueinformativo.mx. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y a usted que nos ve en Facebook, en Periscope, en Instagram, en Twitter, estamos literalmente con todos lados, ustedes con ustedes. Gracias, 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 gracias de todo corazón. Y vamos directamente, señoras y señores, a la información local. Enfoque local Acapulco. Bueno, recuerde usted que literalmente pues lleva ya lo que después de la presentación se diera de la Guardia Nacional a nivel federal, y en la cual se anunció también la llegada de la Guardia Nacional a Guerrero, de hecho ya está operando en Guerrero, se supone. Bueno, pues le quiero decir a usted que hoy el gobierno estatal acaba de confirmar que va a apoyar con todo lo que esté a su alcance para la consolidación que se tendrá que dar de esta famosa Guardia Nacional, para que disfrutemos y para que estemos tranquilos en Guerrero con la llegada de ellos. Sin condiciones, lo dice el propio gobernador hoy en una conferencia de prensa, eso es lo que queremos los guerrerenses, lo afirma los propios, insisto, el gobernador, y voy directamente a esta zona en donde mi compañero Eduardo Salgado estuvo en esta conferencia y le platica más ampliamente de lo dicho hoy sobre la Guardia Nacional por Héctor Astudillo. Adelante, Eduardo, muy buenas tardes.
Hola, don Héctor, buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio de Foque Informativo. En efecto, pues venimos saliendo de una conferencia de prensa. Varias actividades que realizó el gobernador Héctor Astudillo Flores acá en las oficinas de ProTour, promotora turística ubicado en la zona diamante de esta ciudad. El tema en esta conferencia de prensa que dio fue precisamente el de la Guardia Nacional, estos 3,400 elementos que llegaron al estado de Guerrero, que complementarán, coadyuvarán con las actividades pues para el combate. Pues va la instalación de esta Guardia Nacional, se está dando de manera paulatina, es decir, de menos a más, y pues dijo precisamente que pues su gobierno pues le va a entrar con todo y va a apoyar en toda la medida que sea posible para lograr la consolidación de este cuerpo de seguridad en el estado de Guerrero. Afirmó el gobernador Héctor Astudillo Flores que es lo que quieren los guerrerenses, que los guerrerenses pues necesitan y quieren ya pues que mejore la situación de inseguridad que se vive en esta entidad, y que en ello el gobernador Héctor Astudillo Flores siempre apoyará su gobierno, insisto, en medida de lo que se pueda. Escuchemos parte de lo que comentó en esta conferencia de prensa. La Guardia Nacional, lo que les quiero decir es que está caminando paulatinamente. La información que tengo es que habrá un evento local al que vendrá el presidente de la República, no sé la fecha, y que seguramente poco a poco se irá orientando. El gobernador del estado y el gobierno de Guerrero va a apoyar en todo lo que esté a su alcance para que la Guardia Nacional pueda consolidarse. Sin limitaciones, más que las que nos den nuestras propias posibilidades financieras y económicas. Yo no podría en ningún momento como gobernador de Guerrero, frente a la problemática que hay en Guerrero, decir que yo no voy a apoyar a la Guardia Nacional. Vamos a apoyar con todo a la Guardia Nacional, porque los guerrerenses quieren mejorar sus condiciones de seguridad. Y si la posibilidad de mejorar las condiciones de seguridad de la Guardia Nacional, pues bienvenida a la Guardia Nacional y vamos a apoyarle con todo lo que sea posible. Pues aparte de lo que comentó el gobernador Héctor Astudillo Flores, hice hincapié precisamente en esta reunión que tuvo hace unos días con los alcaldes, y pues señaló que el planteamiento fue pedirles que se apoyen en medida de lo que se pueda también de los propios ejecutivos municipales, es decir, busquen o contribuyan para la estancia de este cuerpo de seguridad. Entonces quiero que ustedes sepan todo esto, no hay un planteamiento para ningún municipio en especial, no lo hay, salvo el que hubo a 24 municipios de pedirles ayuda para las instalaciones, y ni siquiera todos. Decir, oye, tienes una instalación, tienes una bodega abandonada, tienes un alguna oficina que no ocupe, salvo a eso, no llegó a más. No hay ningún planteamiento, ni por escrito ni formal. Fue informal. Y si algún presidente municipal, alguna presidenta municipal quiere ayudar, bienvenido. Y si alguien no quiere ayudar, sin problema. Así es sencillo. Respecto a unas declaraciones que hiciera ayer la presidenta municipal, era Romano Campo, de que pues señala que inclusive no desconoce cuál será la manera de operar de la Guardia Nacional, y que es hablando específicamente en el puerto de Acapulco, el gobernador Héctor Astudillo dijo pues que es la Guardia Nacional, son comandantes los que están llevando y son los que están analizando, llevando la estrategia a implementarse aquí en el puerto de Acapulco, no solamente en Acapulco, en los diversos municipios donde estará presente la Guardia Nacional. Dijo pues que esto tiene que ir de menos a más. Yo lo que creo es de que la Guardia Nacional está llegando poco a poco, y en Acapulco funciona el grupo de coordinación Acapulco, en donde todos los días se tocan los temas de seguridad de Acapulco. Ahí es donde debe estar la información, y yo pues lo único que puedo decir es que seguramente los pasos se van dando poco a poco y se irá dando la información, que ni yo mismo tampoco tengo a certeza. O sea, yo no soy el jefe de la Guardia Nacional, y ningún presidente municipal tampoco lo es. El responsable de la Guardia Nacional es el general Bucio, si bien recuerdo su apellido, así es. Y el responsable de la Guardia Nacional en Guerrero, déjenme acordar cómo se llama, el general Toscano. ¿No? Ellos son los responsables.
pues está aparte lo que comenta el gobernador Héctor Astudillo Flores el día de hoy en esta conferencia de prensa sobre el tema de la Guardia Nacional. Rápidamente, entre otras actividades que realizó, recibió en las oficinas de ProTur a 3 estudiantes del Colegio de Bachilleres en Tixla, Colegio de Bachilleres número 11, que tendrán la oportunidad de viajar a Abu Dhabi de los Emiratos Árabes Unidos, pues donde representarán a Guerrero de un proyecto de tecnologías. Se trata de un cargador, un cargador solar hecho a base de pigmentos de algunos vegetales. Estarán presentes, el gobierno estatal se está haciendo a cargo pues de todos los gastos de viaje para estos estudiantes. También otra actividad que realizó, donó a la Orquesta Filarmónica de Acapulco un camión con el cual los 90 músicos va a ser ocupado para el traslado de los instrumentos musicales de los 90 músicos precisamente que componen la Orquesta Filarmónica de Acapulco, la cual destacó también que estará participando en el Festival Cervantino a llevarse a cabo en el próximo mes de octubre en Guanajuato. Entre otras actividades de nuestro auditorio, pues esto es lo que ha dicho y ha realizado el gobernador Héctor Astudillo Flores esta mañana aquí en el puerto de Acapulco. Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Eduardo Salgado, mi compañero, bueno, pues ya puntualmente lo ha dicho y usted lo escuchó perfectamente, la postura del gobernador en cuanto a la llegada de la Guardia Nacional. El apoyo completamente va con todo por parte de lo que representa su gobierno y desde luego aclara también que, bueno, la Guardia Nacional trae un mando a nivel nacional como trae un mando irresponsable a nivel estatal y que pues obviamente serán los encargados de las decisiones que se tomen y porque pues obviamente ellos mismos, tanto el gobierno de estado como el propio municipio, pues ya tienen sus propios grupos de coordinación, por una parte el de La Paz, que es del estado, el de Grupo Coordinación Acapulco, que es precisamente del municipio, y aunado a esto, pues la llegada de la Guardia Nacional, pues esperemos sea de buenos resultados. Hay opiniones sobre esta llegada. Voy con Víctor Hugo Robles, le tiene desde luego opiniones de la Canacintra, también le tiene opiniones de por parte de los migrantes, del representante de los migrantes, en fin, Víctor Hugo Robles. Sí, gracias Héctor, buenas tardes al auditorio de Enfoque Informativo. Efectivamente, 5 días ya, 6 días de la llegada de lo que es la Guardia Nacional, sin embargo no se les ha visto en la calle aplicando las acciones encomendadas derivado de esa presentación que se hizo a nivel nacional por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se suponía que entrarían en funciones y también en acción de manera inmediata, sin embargo hasta el momento no se ha visto su presencia en las calles para inhibir el delito. El presidente de Canacintra, Pascual Romero, aseguró que pues, a esta semana de la llegada de la Guardia Nacional no se ha visto acción alguna, ni realizan actividades para disminuir los índices delictivos. Es urgente que ya, dice, entren en acción. Yo creo que la Guardia Nacional, al iniciar sus operaciones, tuvo que hacerlo desde el día de ayer, pero más sin embargo observamos que al menos aquí en Guerrero no ha hecho la llegada, ¿no? La llegada y la ejecución de operativos, ¿sí? Vemos que la inseguridad está latente, que cada día está más fuerte. Es a lo que señala el presidente de Canacintra, preocupado por los índices de violencia que se han vivido, y que pues el tema central precisamente es la extorsión, el crimen, el robo, el asalto, entre otras actividades ilícitas que están viviendo y que se requiere reforzar la seguridad, por lo que señaló lo siguiente. No vemos esta acción por parte de la Federación, pues a través de la Guardia Nacional. Creo que si había la necesidad pues de que esta entrara en acción, pues tenía que hacerlo ya, porque no olvidemos que los actos delictivos están en la orden del día, todos los días, y pues con la llegada de esta, pues encontramos que se incrementa un poco más. ¿Acá? Entonces necesitamos que se baje, ¿no? Necesitamos que los actos delictivos bajen para que, bueno, la felicidad pues en todos los acapulqueños pues se vea reflejada. De lo contrario, no tiene caso, pues, que tengamos tanta policía. Sobre este mismo tema, opinó el representante de migrantes en Acapulco, Raúl Jiménez, y señaló que pues esperan resultados inmediatos, como se los espera
gran parte de los guerrerenses, quienes vivieron momentos difíciles, sobre todo en el tema de la seguridad, y que pues se requiere de que ya se empiece a trabajar de manera de fondo, con inteligencia y también con estrategia. Bueno, aquí en Guerrero actualmente no se ha visto la presencia en sí de esta institución que acaba de marcar nuestro actual presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pero pues la sociedad está esperando con buenos ojos de que haga una buena actuación en ese sentido. Esperamos que nuestros elementos que vienen a hacer un buen papel, pues lo hagan con completo y total desempeño, ¿verdad? También está la preocupación tanto de Canacintra como de los migrantes en torno a que pues esperaban con ansias la llegada de la Guardia Nacional y que por el momento solamente se vieron en fotografía llegando a esta ciudad turística de Acapulco, Héctor. Bueno, pues ahí está esta incógnita de momento por la parte de lo que no sabemos nosotros los ciudadanos, de que la propia autoridad pues anuncia, y del trabajo que se tendrá que hacer con la llegada de la Guardia Nacional, por lo menos en la seguridad en este puerto de Acapulco. Vámonos a un corte comercial, no se vaya, regresamos con más. En un momento, más información con el conductor de mayor credibilidad y líder en Guerrero, Héctor Nájera. En Enfoque Informativo, nuestro objetivo es mantenerte informado. Por eso, síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Enfoque Informativo Guerrero. En Twitter como arroba Enfoque Informa. Para quejas y denuncias, mándanos un WhatsApp. Al 7441-659730. Y ahora visita nuestra nueva página, www.enfoqueinformativo.mx. Donde podrás encontrar las noticias de Acapulco y todo el estado de Guerrero. Enfoque Informativo, cada vez más cerca de ti. La Correduría Pública número 6 te ofrece el 50% de descuento en todos los servicios en materia mercantil, comercial y de negocios. Damos fe pública. Elaboramos avalúos fiscales y comerciales. Te esperamos en la Avenida Cuauhtémoc número 146, Plaza Cuauhtémoc, Interior 104, o comunícate al 484-8926, WhatsApp 7442-1899-37. La Correduría Pública número 6, la mejor opción de confianza en Acapulco. Prestigio académico, éxito para tu futuro. Hola, mi nombre es Michelle Villanueva Pérez. Actualmente pertenezco a la compañía FEMSA con el puesto de coordinador logístico. La universidad me ha proporcionado las herramientas que me han permitido poder desempeñar mi trabajo con éxito. Tú, como nuestros egresados, elige la mejor opción. Más información al 469-1700, extensión 1023. Universidad Americana de Acapulco. Excelencia para el desarrollo. Enfoque Informativo, las noticias que usted quiere escuchar. Siga con nosotros, ya regresamos. Bueno, sigue siendo el talón de Aquiles para Guerrero la entrega del fertilizante por parte del gobierno federal. Aunque ya hay ayuntamientos que dicen que ya está llegando y ya se está llevando a entregar, la verdad es que nos llamaron habitantes de ciudadanos, vamos, de las comunidades, y hablo del municipio de Acapulco, de Apalani, de Agua de Perro, de Sal Si Puedes, de Campanario y El Rincón, desmintiendo que el fertilizante les haya llegado, vamos, dicen ellos, ni un solo gramo ha llegado a estas comunidades. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Voy con Ignacio Hernández, le tiene usted esta información. Nacho. Auditorio, buenas tardes, don Héctor, buenas tardes. Efectivamente, aunque el Ayuntamiento de Acapulco asegure que ya va al 70% el reparto del fertilizante aquí en el puerto, dice, pero en comunidades como Apalani, Agua de Perro, Sacripuedes, Cruces de Cahuatepec, Campanario y El Rincón, no ha llegado ni un gramo de abono. Esto lo señala Cedonio Clemente y Tomás Santiago Clemente. Esto fue lo que nos dijeron.
Bueno, lo del abono también viene siendo lo mismo como lo del agua, que Pablo Almir, que fue verdad, no sé cómo se está retrasando con la distribución del abono. Lo bueno es que todavía no tenemos lluvia fuerte para sembrar, pero pues sí, ya era tiempo que lo recibiéramos, porque cuando vienen las lluvias fuertes lo primero que hace es destruir los caminos, sí. Y ya hay pretexto para ya no entregar el abono. Pues como que efectivamente ya hay pretexto en algunos lugares, ya está lloviendo y los lugares ya, las calles, los caminos ya no sirven, y eso va a permitir, va a ser el pretexto para que no llegue pues el abono, el fertilizante. Entonces, pues ojalá también se nos pudiera adelantar en tiempo y forma, pues. Bueno, por ahí los pueblos que estamos en espera del abono son desde la colonia del Progreso, Cacahuatepec, Campanario, Apalani, Cruces y Rincón. Ajá, todos lo estamos necesitando. Esa es la ruta que cuando se reparte el abono somos los que recibimos al mismo tiempo. Sí, reporte, buenas tardes. Gracias, Nacho. Nacho Hernández, mi compañero. Regreso con Víctor Hugo Robles. Platicó con Ernesto Rodríguez Escalona, secretario de Turismo Estatal. Asegura que el Acapulcazo es todo un éxito y será todo un éxito, que traerá desde luego vacacionistas a este destino de playa, Acapulco, y bueno, a todo Guerrero. Aunque esto es Acapulcazo, pues vamos, es buscar que lleguen a Acapulco, pero yo estoy seguro que el turismo cuando llega aquí a Guerrero, entrando luego puede pensar, ¿y por qué no me desvío a Taxco? ¿Y por qué no paso unos días allí en este pueblo mágico que es hermosísimo? ¿O por qué no me voy, no sé, a Chilpancingo, a conocer la catedral, a conocer la gastronomía de la capital del estado, que es de lo mejor que tenemos? Y se los digo con conocimiento de causa. En fin, hay muchas cosas que conocer en Guerrero, pero el Acapulcazo te puede traer, desde luego, buenos beneficios. Adelante, Víctor, con tu información. Sí, gracias, Héctor. Efectivamente, con la apertura de lo que es la autopista Puebla, esto vendrá a favorecer el flujo de turistas en la próxima temporada. Por ello, se han dado a conocer y se han promocionado a través de esto el programa del Acapulcazo, tanto en Puebla, la Ciudad de México y también en Guadalajara. El secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona, calificó como un éxito el Acapulcazo, mismo que dará resultados positivos en la temporada de verano y que próximamente se pondrá en marcha el mega operativo de seguridad verano 2019. Vamos a arrancar, mañana voy a Zihuatanejo, Ixtapa, a anunciarles la campaña para Zihuatanejo. Vamos a hacer una campaña para Costa Grande también, una para Costa Chica, otra para Chilpancingo, la zona centro, y otra para la zona norte. O sea, vamos a hacer una campaña nacional importante en medios impresos, en spots de televisión, en spots de radio, para promocionar en estas primeras campañas el verano y posteriormente para las siguientes, a partir de septiembre también para reforzar. El Acapulcazo es un instrumento muy, muy importante de promoción. Hubo ventas verdaderamente importantes, tengo yo datos, vamos a darlos a conocer al final de los tres Acapulcazos, pero he recibido llamadas de los hoteleros agradecidos por todas las ventas que han tenido. Todos los hoteles vendieron muy bien en Puebla, vendieron muy bien en la Ciudad de México, y estoy seguro que Guadalajara también va a ser un éxito. Está lo dicho por el secretario de Turismo en torno a este Acapulcazo. También hay optimismo en el próximo periodo vacacional, y que también se trabajó precisamente para ello, y que se generen las condiciones necesarias para que regresen esos vacacionistas. Se rebasaron las expectativas y estamos empezando ya con la campaña de Guadalajara. Guadalajara también es un mercado importantísimo para nosotros, muy muy importante. Tenemos dos vuelos directos y estamos en puerta de recibir otro con Aeromar de Guadalajara a Acapulco, así es que muy bien, las promociones que logramos para el Acapulcazo son extraordinarias. Estrella de Oro 2x1, o sea, tú compras un boleto de camión y te dan dos boletos, o sea, uno es gratis. Eso es una promoción extraordinaria. Hubo muchas ventas también de Estrella de Oro. La promoción que logramos de Aeromar es extraordinaria, solamente en el Acapulcazo. Ahí se presentó, el que compraba en el Acapulcazo tenía esta tarifa de 800 pesos viaje sencillo México-Acapulco. Está precisamente el optimismo del sector turístico en torno a la próxima temporada, tomando en cuenta las acciones que se emprendieron
por parte de los tres niveles de gobierno para pues este programa en la Acapulcaso y que ahora sea ampliado a otras entidades federativas. En otro tema que tiene que ver con pues la exigencia de obras, exigencia de servicios públicos, esta mañana habitantes de distintas colonias de la organización Gestionando por un Guerrero Mejor bloquearon la avenida Cuauhtémoc por el espacio de media hora para exigir el cumplimiento de obras y servicios que a la fecha no les han dado respuesta, a pesar de que, dicen ellos, ya les llegó el recurso y no se está aplicando, y en algunos de los casos están desechando a organizaciones populares para no hacerles caso. Los inconformes llegaron desde las 10 de la mañana para iniciar las negociaciones correspondientes, pero no fueron recibidos por las autoridades municipales. Y molestos, decidieron realizar el cierre de la avenida con sentido del centro a la cima. Este grupo de 30 personas, la mayoría de ellos de la colonia Belén, pues dirigidos por Rogelio Mejía, él dijo lo siguiente. En realidad, ¿cuántas de nuestras peticiones que metimos salieron? Es decir, ¿cuántas se van a realizar en nuestras colonias? Y por ese motivo nos dimos cita, porque ya están a punto de iniciar las obras, ya está la propuesta de obra, y pues venimos a que nos digan si nos van a tomar en cuenta o si no nos van a hacer ninguna obra en nuestras colonias. Para eso venimos hoy de manera pacífica a platicar con la presidenta, con el secretario general del ayuntamiento. Asimismo, dijo que este pliego petitorio pues lo solicitaron desde el mes de noviembre del 2018, consiste en alumbrado público, pavimentación, agua potable y drenaje. Sin embargo, no les han dado respuesta, a pesar de que pues con tiempo informa, pues metieron ese oficio. Venimos hoy de manera pacífica a que haya una solución. Hoy es el día para llegar a la solución, ya no hay más, creemos que ya el tiempo ya se agotó, se llegó la hora. Y pues venimos de buena manera, de manera pacífica, porque pues sí, la verdad, pues también es verdad que sí nos han atendido, pero pues no tiene caso que platiquemos y pues no se llegue a ninguna solución. Está precisamente la inconformidad de los colonos que exigieron que sean tomados en cuenta, tanto de la pavimentación, drenaje, alumbrado y también la obra pública. Bueno, pues ahí están estos temas, Víctor Hugo Robles, amigos del auditorio. Lo del Acapulcaso, pues muy en especial, ¿no? De pues muy positivo Ernesto Rodríguez Escalona. Y el tema de este bloqueo que se dio hoy en la avenida Cuauhtémoc por parte de estos habitantes de diferentes colonias que se les han fallado en el tema de obras y servicios. Gracias, Víctor Hugo. Voy ahora con Eduardo Flores, porque ayer jueves, en el Palacio de Bellas Artes, se anunció literalmente la programación del Festival Internacional Cervantino. Cosa que pues es importante recalcar, porque no solamente porque estuvo Héctor Astudillo ahí, sino porque además la participación que va a tener Guerrero será impresionante. Eduardo Flores. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas tardes y un saludo al auditorio. Así es, del 9 al 27 de octubre va a ser la edición 2019 pues del Festival Cervantino, el festival cultural más importante de Latinoamérica. Y su programación se anunció ayer jueves en la Ciudad de México, en donde el Estado de Guerrero tuvo una gran participación. La delegación fue encabezada por el gobernador Héctor Astudillo, quien en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, pues junto con la directora de este festival, Mariana Aymerich Ordóñez, detalló que esta edición serán 296 actividades y que también será enmarcada por la austeridad. Y el mandatario estatal confirmó que por motivo de los 170 años de la Fundación de Guerrero, este va a participar como estado invitado en esta edición, indicando que el Festival Cervantino es una oportunidad para demostrar la riqueza e identidad de nuestro estado. Al ser un evento de talla internacional y el más importante del país, permitirá mostrar al mundo lo que Guerrero significa para México, o sea, el origen, detalló en esta presentación de la programación a medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, del Cervantino. Ahí, Héctor Astudillo Flores anunció que una de las primeras actividades que tendrá la delegación de Guerrero en el Festival Cervantino es la participación del flautista Horacio Franco, que estará acompañado, por supuesto, que por la Orquesta Filarmónica de Acapulco, que se está colocando el territorio como una de las más importantes en el país,
por el número de conciertos que ofrece en el año y además de la calidad interpretativa que tiene en sus conciertos. Ahí mismo, en esta presentación del Cervantino, en donde, como tú bien lo dijiste, Héctor, Guerrero tendrá una participación muy importante del 9 al 26 de octubre, de que cada una de las regiones de la entidad pues va a presentar su arte, su cultura, así como sus tradiciones. Cada una se va a ir representando pues en estos días al estado de Guerrero. Ahí detallaron que en el Palacio de Bellas Artes lo que se dio como entrada, como una probadita de lo que Guerrero va a llevar al Festival Cervantino es la danza de los diablos, de los cuales se apoderaron pues de todo este recinto cultural. Recordemos que el Palacio de Bellas Artes es el más importante aquí en México y en Latinoamérica, por lo mismo ahí se llevó a los diablos de aquí de Guerrero. Héctor Astudillo confirmó que se va a hacer un escenario principal para que todos los artistas invitados de Guerrero pues se presenten ahí. Va a haber una casa Guerrero ahí, se va a formar en lo que es en el centro de Guanajuato, para que los turistas, tanto nacionales e internacionales, que lleguen a ver este festival, pues conozcan la identidad guerrerense. El gobernador Héctor Astudillo volvió a recalcar que esto es en el marco del 170 pues de la fundación del estado de Guerrero, y recalcó que es muy importante la participación de Guerrero en este, el festival cultural más importante. El anuncio de más actividades junto con el país invitado, que va a ser en esta ocasión Canadá, se fueron dando una a una, pero obviamente el gobernador Héctor Astudillo estuvo acompañado del gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, quienes en conjunto señalaron que esta edición del Festival Cervantino esperan que se vea enmarcado por el arte y la cultura, no solamente de México, principalmente del estado de Guerrero y obviamente del país invitado, Canadá. Pues vamos a estar muy al pendiente de lo que vaya aconteciendo, de lo que vayan dando a conocer tanto el gobierno del estado y los organizadores de este festival, de lo que va a acontecer en esta ocasión, en este 2019 del Cervantino. Muy buenas tardes. Gracias, Eduardo. Eduardo Flores, mi compañero, con esta información que de verdad, qué bueno, porque hay que recordar usted que este Festival Cervantino pues atrae mucho turismo, y donde vamos a compartir, se puede decir, lo nuestro, lo de Guerrero, aprovechándose este festival, incluso con pues el país invitado, que en este caso es Canadá. Entonces le tiene que sacar absolutamente todo el provecho necesario, turísticamente hablando, y para pues obviamente volver a promocionar nuestro estado de Guerrero. Voy con Juan José Romero a la capital del estado. Él platicó con el secretario de turismo, perdón, con el secretario de salud, con Carlos de la Peña Pintos, habló sobre estadísticas de cómo estamos en abasto de medicinas en Guerrero. Sobre esto le tiene la información Juan José Romero. Juan José, qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Héctor? Auditorio de Enfoque Informativo, muy buenas tardes. Pues comentarte que, de acuerdo con las cifras que dio a conocer el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, en Guerrero se tiene un abasto de medicamento de entre el 60 y el 80%. No obstante, el propio funcionario estatal precisó que en 2018 se hizo una compra pues anticipada de medicamentos y se están distribuyendo cuatrimestralmente a las diversas almacenes que hay en las jurisdicciones que pertenecen a la Secretaría de Salud. Sin embargo, puntualizó que en algunas unas claves, que son medicamentos precisamente, se están licitando o se van a licitar vía la Secretaría de Hacienda, y eso pues dijo no le corresponde al estado pues licitarlo ni adquirirlo, por lo que esas claves que están por licitarse por la Federación llegarán después del primer semestre del año para que se abastezcan las jurisdicciones sanitarias. Si te parece, escuchemos parte de lo que comentó en este sentido Carlos de la Peña Pintos. El abasto estamos entre un 60 y un 80%. ¿Ya llegó el nuevo pedido que hicieron? No, esto va a ser hasta el próximo semestre, porque depende de la Federación. Nosotros hicimos una compra consolidada. ¿El enfermo compra su medicamento? Está llegando lo que, a ver si te explico, para no adelantarse a comentarios. Nosotros hicimos una compra consolidada. Es que yo ya lo hice, por eso le estoy diciendo. Una compra consolidada en el 2018 con el Seguro Social, ¿sí? Esa compra consolidada es la que nos está llegando y tenemos tres entregas en el
en el primer trimestre, segundo, el primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre, tercer cuatrimestre. Es como tenemos esa entrega consolidada. Pues ahí tienes esa explicación que da Carlos de la Peña Pinto respecto a cómo se está distribuyendo el medicamento en los diversos centros hospitalarios que existen en la entidad, y fue muy enfático en puntualizar lo que viene de la federación, que será licitado por la Secretaría de Hacienda y llegará después del primer semestre del año. Héctor, la información. Muy buena tarde. Gracias, Juan José Romero, mi compañero. Señoras, señores, vámonos a la pausa. Los viernes le tenemos, como siempre, espectáculos, deportes y los desenfoques de la semana. No se los vaya usted a perder. Vamos a un corte y regresamos. En un momento, más información con el conductor de mayor credibilidad y líder en Guerrero, Héctor Nájera. Florería Ceci, el detalle ideal para los eventos más importantes de tu vida. Realizamos cotizaciones para cualquier tipo de evento. Contamos con servicio a domicilio. Llámanos al 486-0111 o al 7445-86-7332. Estamos ubicados en Cristóbal Colón, Manzana 3, Lote 1, Local B, en Colonia Costa Azul. Florería Ceci, más que palabras, dilo con flores. La Correduría Pública número 6 te ofrece el 50% de descuento en todos los servicios en materia mercantil, comercial y de negocios. Damos fe pública. Elaboramos avalúos fiscales y comerciales. Te esperamos en la Avenida Cuauhtémoc número 146, Plaza Cuauhtémoc, Interior 104. O comunícate al 484-8926. WhatsApp 7442-1899-37. La Correduría Pública número 6, la mejor opción de confianza en Acapulco. Enfoque informativo, las noticias que usted quiere escuchar. Siga con nosotros, ya regresamos. Pues sí, ya estamos de nuevo, cuenta con usted. Y bueno, ya en el estudio, Hansel Zárate y Eduardo Salgado. Mi querido Hansel, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, 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 ya iniciando fin de semana. Es viernes, no sé a qué huele, pero huele. Ah, qué rico, cara. Hoy tenemos muchas cosas que hacer, una cenita por ahí, bien, ¿sí? Va a estar bueno. Se va a poner bueno el fin de semana, ¿eh? No se los quiera dar a desear. Ojalá, pero no le llego a la edad todavía. Bueno, viene. A la edad sí le llego al presupuesto, no le llego. Más bien no le llegas al presupuesto. Oye, y de otra que también no le llego al presupuesto es Mariana Seoane, que bueno, hace algunas semanas platicábamos que había venido a Acapulco. Siempre viene, pero bueno, venía a Acapulco por primera vez a grabar un video musical. Es cantante, la niña buena, que es muy buena, y se vino a Acapulco a grabar un video de un tema que se llama Noche de Estrellas. Y bueno, él ya comentó que el próximo viernes 12, estrena a nivel nacional este video, que fue grabado casi todo aquí en el puerto de Acapulco, y hubo tomas en diferentes puntos, pero creo que donde más luce tanto ella como Acapulco es en Sinfonía del Mar, que ahí grabaron todo un día completo. Qué bonito está esa parte de Acapulco. Es muy bonito, caray, de repente verdad, da coraje verdad, ver cómo la tiene, ¿no? Híjole, es increíble ver lo que tenemos en Acapulco. Hoy por la mañana tuve la oportunidad de ir por esa zona, ver el mar, olerlo, ver las vistas panorámicas que tenemos, pero tristemente ver que toda esa zona, porque subí ahí por la parte de atrás, ya todo se vende. Qué desperdicio, de verdad, ¿eh? Es un área muy bonita, que algunos gobiernos le han echado ganas, pero también, ¿sabes qué? Hay que dar un jalón de orejas a las personas, porque va mucha gente ahí, y cuando se van a dejar un montón de basura... Que bueno, si no hay botes de basura suficientes o algo, pues hay que llevarse su basurita también, hay que poner de los nuestra baños parte. A propósito. Fíjate, yo tiene mucho que no voy y me fijo en los baños, pero el día que platicabas, nos reíamos, ¿no? Que el día sí. Que grabó Mariana Seoane, hacía mucho calor y dijo, voy al baño. Y dije, no, por favor, no te metas. Yo la jalaba casi. Te la habías traído al de enfoque, pero güey. Me imagino que lo lavaba. Sabía sí, el claro. Municipio sabía que iba a ir, me imagino que lo arreglaron, pero. En ese momento estaba abierto, no sé si normalmente esté abierto el baño. Yeah. A mí me ha tocado, te digo, de repente ir y los olores marcan que el baño no está abierto. Por eso te digo, aparte de que de repente como que nos abandonan el lugar, la gente también tiene que ponerse, ¿no? Pero bueno, ahí grabó ella. Es cultural, pero yo ya nomás en esa zona, yo creo que en todas las zonas de Acapulco. Muchos lados, ¿eh? Sí, la verdad,
desafortunadamente es un trabajo conjunto, yo creo, de el gobierno tiene su gran culpa, pero también nosotros tenemos nuestro gran culpa, pero ¿no? Todo empieza por nosotros, sí, ¿eh? Sí, desgraciadamente. O sea, si no tiráramos la basura, pues seguimos viendo todavía gente que tira su bote de plástico por la ventana del carro, los camiones urbanos igual, bueno, en fin, pero bueno. Por lo menos en este video se va a ver lo bonito de parte de ahí y creo que es padre que vengan a grabar. Y también fíjate que hablando de grabar, platicaba que estaba aquí un grupo infantil que se llama NIT, y también nos fuimos con ellos a la grabación de su video, del segundo video, es su segundo sencillo. Estuvieron aquí en Acapulco, se fueron el día de hoy. Y fíjate que son cuatro niños que están entre quinto y sexto de primaria. Ah, son de primaria. Sí, okay. son niños. Chavitos, es un concepto que no existe ya en México. Ya ves que se acabó todo lo que tiene que ver con música para niños. Ellos están haciendo su tarea fuerte con eso. Es un grupo que está a nivel nacional. Se debutó a nivel nacional. Y bueno, lo padre de todo esto es que está integrado, son cuatro niños, pero dos son acapulqueños. Entonces, bueno, qué bueno que se vinieron aquí al puerto a grabar. Lo estrenan el próximo mes, todavía no tienen la fecha exacta, pero creo que es padre que esté surgiendo ahí, tengan el trabajo de hacer que la música para niños reviva. Esperemos que puedan porque es un trabajo muy fuerte. Se han enfrentado con que la radio no tiene espacio. No tiene espacio para música infantil, o sea, no hay manera. Entonces, se han enfrentado con eso, están en redes muy metidos y bueno, subimos con ellos en la grabación. Grabaron en diferentes puntos, a mí me tocó en Playa Diamante, pero estuvieron en yate y en algunos restaurantes. Entonces, creo que se va a ver bien Acapulco. Siempre lo padre y lo interesante es ver que Acapulco siga siendo. Dos acapulqueños dentro de ese grupo, una niña padre. Y un niño. Entonces, creo que está padre por ahí, ¿no? Y bueno, y también fíjate que nos fuimos a la inauguración, lo comento porque me llamó la atención, me fui a la inauguración del nuevo restaurante Lalo Palazuelos y llegó el gobernador del estado a inaugurarlo, llegó corriendo porque era su cumpleaños, fue el día de su cumpleaños, sí, claro. Entonces llegó rápido, cortó el listón, brindó y se fue a su fiesta, bueno, a su cena, ¿no? Entonces, sí, de repente uno ve a los políticos así muy arriba, pero también se dan su tiempo para irse de cotorreo. Y es que tiene bien. Que hacerlo. Sí, ¿no? Debe de ser. Son seres humanos, Hansel. Lo que pasa es que a veces nosotros textualizamos a un ciudadano como ya porque es político, es gobernador, es... No, hombre, pues, sufren igual que tú, gozan igual que tú, disfrutan igual que tú. No, yo creo que gozan más. Puede ser. Pero también es más responsabilidad, ¿eh? Claro, está cañón. Ahí está cañón, ¿eh? Cuidado. Sí, está complicado. Y bueno, también nos dimos hicimos esta semana un viaje relámpago a la Ciudad de México. Nos invitaron al estreno de prensa del show Tropicana, que es yo nunca he ido a Cuba, pero es el mismo grupo que hace el famoso Tropicana en La Habana. En La Habana. Por primera vez, van a cumplir 80 años ellos desde que montaron ese show en Cuba, con cubanos. Y por primera vez salen de Cuba y sí. Lo trajeron a México. Lo montaron ahí en el DF. Fíjate que, digo, yo nunca he ido a Cuba, yo nunca había visto el espectáculo, pero es muy bueno, ¿eh? Es muy, muy bueno. De lo que te has perdido, ¿eh? Es que ya cuando uno se casa ya no lo dejan Cuba ir solo. Y Colombia, señores. Eso me dicen. Pero no me dejan ir solo, entonces ¿a qué voy? Ah, bueno. ¿No? Pues, ¿no? Me dicen. Cada quien, mira, Paco se va, pero... Oye. No. Sí. Yo digo, quiero ir a La Habana y a Varadero. Y me dicen, pues, voy contigo. No, mejor vamos a Disney. Pues, vámonos todos mejor. Pues ¿no? Sí. Sí, pues, sí no me toca. Igual. Ay, Hansel. Ay, Hansel. Los amigos que se van a Colombia también, bueno. Amigos solteros. Me dicen, vamos a Colombia. Me dicen, sí, pero voy contigo. No, pues mejor me voy yo aquí a Chilpo. Mejor pues sí, al pozole. Pero bueno, está muy bueno. Realmente está padre. Y a las personas que les gustan estos ritmos, ya sabes, el son, todos esos rollos que el mambo, el cha-cha-cha, los que le gustan, y si van a ir de viaje al DF, dense una vuelta, les va a gustar, es una temporada no más corta de verano, y está integrada por 78 bailarines que son cubanos de Cuba, no son cubanos radicados en México. Sí, son auténticos. Sí, pues. Que vienen del ballet del Tropicana, entonces yo creo que es una muy buena opción. Ahí nos encontramos a Julio Camejo, que es actor, que es cubano, y él dice, me dijo, que son los mismos bailarines de Cuba. Entonces, eso te habla nada más de la calidad que tienen. Nos encontramos también a la guerrerense Lin May, que bueno, ahí anda todavía. Iba a decir, anda todavía. Perdón por la expresión, pero sí. Ahí, y bien, ¿eh? Bien,
obviamente, acuérdense que fue vedette y bailaba, entonces me imagino que también motivada por eso estuvo ahí. Sí, y nos encontramos a Emir Pavón, que también le mete a la bailada, el cantante. Entonces, bueno, la recomendación es, si van al DF y les gusta estos ritmos y han ido a Cuba, váyanse a recordar lo que hacían en Cuba, claro, bailando, viendo el baile, ¿no? Sí, no, nomás no recuerden mucho, nomás. Y si van, me platican. Bueno, ahorita regresamos contigo. Bueno, hay temas deportivos importantísimos, finales ya, unas pues irreales o medias sorpresivas, y otras bien vendidotas, pero bueno, ahí está Copa Oro y Copa América, y un futbolista mexicano que se va a otro equipo español de mejor nivel. En fin, mucho que platicar, mi querido Eduardo Salgado. ¿Qué está? ¡Show! ¿Cómo está, don Héctor? Buenas tardes al auditorio. Pues, en efecto, comenzando con las copas. Qué raro que México y Estados Unidos se disputen. Hablando de copas, antes que se me vaya, salud, encargué, salud. Perdón, encargué a nuestro amigo, que es un bohemio, Baltasar Hidalgo. Está organizando una entrevista de un viernes que van a estar aquí, primero Dios, para que vengas, Hansel, y obviamente Eduardo, y sobre todo usted que nos escucha. Hay de repente cantantes bohemios de aquí, de Acapulco, sí, que son un verdadero espectáculo, sí, que cantan padrísimo, y que ya de repente poco se les ve. Entonces, creo que se puede aprender mucho. Platicaba yo con Balta, la verdad, por teléfono. Oye, Balta, organízate por ahí una reunión de amigos que se vengan aquí al estudio y platicar con ellos. Digo, por eso de las copas, hoy me acordé. ¡Adelante! Bueno, le decía, ahora sí que Estados Unidos, México y Estados Unidos se van a estar disputando la eterna final de siempre, la Copa América. Juegan el domingo a las 8 de la noche. Bueno, Estados Unidos no tuvo problema alguno con con Jamaica, lo vence 3-1. Con México la sufrió con Haití. Sí, eso, claro. Hay que decirlo. Histórico que pase esto con la selección mexicana. Muchos lo han catalogado como el peor partido de los pocos que lleva el Tata Martino al frente de la selección mexicana. Un equipo muy débil, a pesar de que los haitianos, ahí sí, eso sí, mis respetos, sí, van mejorando. Lo que yo me he percatado, o no sé si de plano esté muy mala la Copa América, espero que no, de que estos equipos, la Copa de Oro, perdón, han ido mejorando su nivel futbolístico, porque los de Haití, no, o sea, se vio en el partido de que salieron a dar el todo por el todo, y pues ahí están los aprietos en los que metió la selección mexicana. A nada de no pasar. A nada de no pasar, y creo que, es más, creo que a lo mejor ni debería haber pasado, ¿no? Porque la verdad, sí, la selección mexicana está... ¿Y ese sí era penal o no era penal? Y y otra vez, ¿no? La controversia del penal, si era o no era penal. Ah, pero hay que justificarnos, ¿no? No era penal. No era penal. No era penal. No, pero ahora sí era penal. Y ahora sí, sí. No, es que gracias a ese penal pasamos ahora nosotros, ¿eh? Sí. No lo hubiese pasado. Y bueno, faltaban los penales y todo ese show. Y hablando la Copa América, que es la que ha dado sorpresas, pues sorprende la eliminación de Chile ante Perú 3-0. No, muy Perú está jugando muy bien, ¿eh? Muy buen juego de Perú, que prácticamente... ¿Quién eliminó a Colombia, ¿eh? Perú, creo, ¿no? ¿O quién eliminó a Colombia? No recuerdo, a ver si... Chile eliminó a Colombia. Perfecto. Perú elimina a Chile 3-0, que va a estar disputando la final con Brasil, que eliminó a Argentina de un Messi que no brilló absolutamente nada. 2-0, también jugaron en esta semana, y pues esta ya está definida la final. Esta final de la Copa América se va a estar disputando el día domingo a las 3 de la tarde. Mañana será el partido por el tercer lugar entre Argentina y Chile a las 2 de la tarde. En lo que respecta a la Copa Oro, la final va a ser el día domingo a las 8 de la noche, México contra Estados Unidos. En estadísticas tengo entendido que todas las Copas Oro que se han enfrentado Estados Unidos contra México han sido todas, pues solamente creo que una vez le ha ganado Estados Unidos, ¿eh? Todas las veces las ha ganado México, aunque hoy lo dudo. Y una que se recuerda, pues fue cuando Giovanni Dos Santos, ¿no?, metió el último gol. Que por cierto, Giovanni Dos Santos ya acaba de confirmarlo, ya firmó con el América. Que se va con el América. Ya está, llega, es la contratación estelar, refuerzo estelar. Deja Los Ángeles Galaxy. Se baja humildemente el salario al año de 3 millones de dólares. De 3.5 millones de dólares, va a recibir 3 millones de dólares al año aquí en el América. Pues así como juega, no debe recibir 100, ni 1 millón de dólares. 100 mil dólares. Te lo juro, así como para anunciarlo como la contratación estelar en el América, por favor. 100 mil dólares más que Oribe Peralta, que era el que ganaba 2.9 millones de dólares, se convierte en el mejor jugador. Hasta ahí llegó la cuarta transformación pagado. En el ahorro, ¿eh? El mejor cuarto pagado. Héctor Herrera se va al Atlético. Y Héctor Herrera, la noticia también muy buena, se llega a los colchoneros, se va al Atlético de Madrid, tras 6 temporadas en el Porto. Brinca ya el Atlético. Va a durar lo mismo que el otro americanista. A ver qué tanto. A ver si le va mejor que a Jiménez. No, a Jiménez. Igual llegó al Atlético como mi platillo. La primera que pudieron lo sacaron.
¿no? A ver, ojalá. No, pero Héctor Herrera juega muy bien. Llega con su camiseta 16, que estoy y además yo operado, va a jugar mejor. Sí, no, sí, se puso una naricita bien bonita. Dice. Ya se parece más a Paco Plasencia. Señoras, señores, vámonos directitos. Gracias, Hansel. Gracias, Eduardo. Vámonos directitos a lo que usted y yo estamos esperando. Desenfoques de la semana. A partir de este momento, presentamos los desenfoques de la semana. Los desenfoques de la semana. ¡Uy, qué ningoles! Los desenfoques de la semana. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les habla su amigo Paco Plasencio en este viernes de los desenfoques de la semana. Y comenzamos estos desenfoques del primer año del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, que por cierto, para muchos fue muy criticado. ¿Y saben por quién? Por el propio expresidente de la República, Vicente Fox, quien anda muy ardido con el peje. ¿Y saben por qué? Porque le van a quitar su pensión. Pero obviamente, el peje también le responde al Chente Fox. A López Obrador, que está destrozando al país, que está muy ignorante de lo que es ser presidente. ¡Cállate, chachalaca! Entonces es puro pan y circo. Este hombre le encanta el pan y circo. Pan y circo, que puedan distraer. Le encanta estar embabucando allá los medios de comunicación que siguen yendo a la mañanera, no sé a qué van. Buenos días, me da mucho gusto verlos en la mañanera. El mañanero, a las mujeres le gusta el mañanero. Yo creo que es un engañabobos, es un absoluto engañabobos López Obrador. A mí me puedes llamar peje, pero no soy lagarto. Que no sea hablador. Ay, López, ¿cómo la riegas? ¿Cuál llamado a la unidad? Si tú eres el que desune, eres el que divide, es el que llamas a la mafia en el poder. Puercos, cochinos, marranos, cerdos. Es el que acusas a medio mundo de corrupto, está borracho de poder. ¿Cómo está eso? A ver, no te entiendo. A ver, cuéntame. Ahora nos resultó pastor evangélico. ¡Andrés Manuel! ¡Dios mío! Sí. ¿Qué quieres de mí, señor? Le agradezco mucho al expresidente Fox por sus palabras y estamos en un tiempo de reconciliación y de unidad nacional. Te quiero yo y tú a mí, somos una familia feliz. Lo mismo agradezco al expresidente Felipe Calderón. ¡Salud, compadre! Buena rima, Tacho, buena rima. Ya mejor no digo nada porque el otro día me regañaron. Yo quiero chupar y con la banda ya tomar. Al expresidente Carlos Salinas de Gortari. ¡Que regrese el pelón, que regrese! ¡Que regrese lo que se atracó! No van a haber pensiones para los expresidentes. ¡No! Sea como sea, se las metimos doblada, camarada. Hay que olvidar ya el pasado, tú me decías chachalaca, y pues vamos a olvidarnos de todo eso. Perdóname, por favor. Te pido perdón. Me dije en AMLO hice perdonar. Yo de la mafia me voy a olvidar. Y te quiero, por favor, se me llenan los ojos de lágrimas. No me quites mi pensión. Por favor, no me la quites. Me canso ganso. De eso vivo. Te lo pido, por favor. Soy una persona anciana que ya no puede valerse hasta por sí misma. Quiero, quiero, quiero mi cocol. Y la que se sacó la lotería fue nada más y nada menos que la alcaldesa
Adela Romano Campo. Y no me refiero al haber ganado la presidencia municipal de Acapulco, porque la encontró totalmente destrozada, sino a que en verdad se sacó la lotería. $1,000,000. En años pasados, obviamente. Y ahora les da un tips a su gabinete para que tengan enriquecimiento lícito. Así que los puso a comprar billetes de lotería en pleno centro de la ciudad. ¡Premio mayor! ¡Premio mayor! ¿Qué? $25, 500,000 pesos. A ver, ¿cuánto cuesta cada uno? A 25, cachito. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Ay, que escojan uno, vamos a ser millonarios. ¿Para cuándo? ¿Para cuánto? Hoy en la noche. A ver, escojan uno cada quien. ¡Yo pago todo! Y se los pagan ahí. Vamos, escojan de rico. Escojan de rico, páganlo. ¿Quién te lo dijo, nené? Me lo dijo Adela. ¿No saben que le saqué $1,000,000 la vez pasada? ¡Ay, güey! $1,000,000 libre de polvo y paja. ¿Con el, así, ajá, el sorteo qué? ¿Okay? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Le saqué $1,000,000? ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¿Qué? ¡Digo sí! ¡El premio mayor! ¡El premio mayor! ¡Mire usted! ¡El premio mayor! Chample, chample, el día que yo me sacara el premio mayor de la lotería, me caía muerto de la impresión. El premio mayor, el premio mayor. Pero bueno, era una vaquita y no lo repartimos. Sí, nos tocó un poquito. Nos tocó de 200. Por la ley de Hokkaido, Kaido, somos ricos, millonarios. Y para cerrar con broche de oro, lo que usted, usted, usted y también usted querían escuchar. Sí, efectivamente, el resbalón que tuvo Héctor Nájera, quien volvió a cambiar los nombres al confundir en Enfoque Deportivo al futbolista Memo Ochoa con el notario Jorge Ochoa. Pero mejor, vamos a escucharlo. No, 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 Paco. Que México ganó, pero híjole. Recuerdo el mundial pasado como... La verdad, este triunfo se lo debemos a Jorge Ochoa, ¿eh? Jorge Ochoa, ¿eh? ¿Qué? Tenía que llegar una de esas infamias grandes. Tendría que llegar una de esas cosas verdaderamente terroríficas. Tenía que llegar un error de esta magnitud. Tendría que llegar esta verdadera indecencia futbolística. ¡Qué vergüenza, doctor! ¡Vergüenza absoluta! ¡Miserable! A Jorge Ochoa, no, perdón. Bueno, también. No. Memo Ochoa, perdón. Otra vez, el Memo Ochoa salvando a México. Mi querido Jorge Ochoa, mi querido notario, ya te quisiera ver de portero a ti, cara. Gracias, Ochoa. Gracias a ti. Voy a comprar el Viagra de Ochoa porque ese sí las para todas. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en este viernes de los desenfoques de la semana. Les habló su amigo Paco Plasencio y nos escuchamos el próximo viernes. Bueno, pues qué le digo, ahí tiene usted los desenfoques de la semana y alguien que lo más seguro es que no cobre en su próxima quincena, que no quiero decir su nombre, pero lo estoy viendo, y que bueno, eso de los resbalones, si ustedes supieran cuántas veces se equivoca aquí el susodicho, pero obviamente nosotros somos respetuosos de los seres humanos que nos equivocamos, y bendito Dios que nos volvemos a equivocar y nos seguiremos equivocando. Solamente a él que no lo podemos grabar. Pero bueno, gracias, señoras, señores, que tenga usted un excelente, de verdad, excelente fin de semana. Recuerde que los viernes son para empezarlos a disfrutar, luego el sábado, luego el domingo, en fin, disfrute en serio, sea feliz. Si usted tiene salud, tiene todo. No necesariamente tiene que tener dinero para ser feliz. Aprecie a veces los pequeños detalles que se nos escapan por lo rutinario de nuestras vidas, aprecie esa parte, en serio, disfrute en serio,
enamórese no una 50,000, 800,000, 600,000 veces, si es necesario y se tiene usted que equivocar, pues vuélvalo a hacer. Y si usted tiene que ser feliz, simple y sencillamente, entréguese a ser feliz, así de simple. Gracias, buenas tardes, como es costumbre nuestra, que Dios nos bendiga a todos. Feliz fin de semana. Grupo Nájera Multimedios Guerrero presentó Enfoque Informativo Radio.